¿Qué le pudo haber pasado a esta niña? Solamente repite el nombre de Elif. ¡Ay, qué tristeza! Como desearía tener a mi otra nieta a mi lado. ¿Qué pasó, hijo? ¿Y Tuxé cómo está? No lo sé, madre. No lo sé. Intenté tranquilizarla, pero no hay forma de que se calme. ¿Por qué estará pasando esto, Kenan? Solamente fue un sueño. Seher dijo que la encontró afuera. ¿Qué estaría haciendo ahí? Ha pasado por mucho, mamá. Perdió a su única amiga, Elif. Está separada de su madre. Y con lo del accidente no ha sido fácil. Es obvio que todo esto la afecta, no es para menos. Ay, mi pobre nieta ha sufrido. Es obvio que sus emociones estén muy alteradas. No hemos sabido cuidarla bien. De ahora en adelante, eso tiene que cambiar. Vamos a poner más atención a su estado de ánimo. Tienes mucha razón, hijo. Como es niña, pensamos que nada le afecta. Ya no debemos pensarlo más. Ella es mi pequeña, a la que amo. Su bienestar es para mí lo más importante. Lo es para todos. Vamos a esforzarnos, Kenan. Pero también estoy preocupada por tu hermano. Aún no ha regresado. No te preocupes por él, mamá. Ya no debe tardar. ¿Quién anda ahí, eh? Soy yo, tía. Oh, ¡qué susto me diste! ¡Ay, me quedé dormida! Tenía un sueño bastante extraño. ¡Qué bueno que fue un sueño! Porque estaba lleno de ladrones. En toda la casa había gente extraña. Mira, llegó nuestra huésped, Zeynep Día. ¿En verdad? ¿Tú eres Zeynep? Feride siempre está hablando muy bien de ti. Es mi tía Melahat. Qué amable fuiste en traerla, Feride. Ya echo de menos el contacto humano, ¿sabes? Oye, Zeynep, siéntate. Voy a preparar un poco de té. Sí, por favor, haz eso. Ya me estaba muriendo de sed. Nada como un delicioso té. Y que no se te olvide incluir también unas galletas. ¿Está bien? Está bien. Señora, deseo que pronto esté mejor. Gracias, Zeynep. Imagina tener que pasar por esto y a mi edad. ¿Selim? ¿Ocurrió algo? Selim, ¿qué tienes? Hablaremos después, Kenan, por favor. ¿Qué te pasa? Hermano, por favor. Selim, tienes que decirme. Es obvio que pasa algo. Bueno, fui a ver a Erkut. ¿A quién viste?
Erkut, fui a verlo. ¿Cómo pasó por tu cabeza? Acabas de salir de la cárcel. ¿Cómo fuiste a ver a ese hombre? ¿Quieres meterte en problemas? No hubo ningún problema. Yo solamente quería hablar con él. ¿Y creíste que podrías? ¿Que él lo aceptaría, eh? ¿Cómo pudiste ser tan ingenuo? Hermano, trata de entender. Él no deja de causarme conflictos. Lo único que quería era preguntarle qué rayos es lo que le pasa. Pero... ¿Pero qué? De repente, ya estábamos peleando, hermano. Por favor, dime que no hiciste una estupidez. Estaba muy enfadado cuando fui. Solo quería un ajuste de cuentas, entiéndeme. Pero no pude hacerlo. ¿Qué pasó después? Arzu me amenazó con un arma para protegerlo. ¿Puedes creerlo? Protegió a Erkut y no a mí. ¿Y qué esperabas que hiciera? Hermano, dime, ¿cómo es posible que hicieras algo así? ¿Y qué esperas que haga? Dime. Tengo que hacer que pague por todas las cosas malas que hizo. Selim, ¿qué ganas con eso? ¿Qué tal si en la lucha resulta herido? Irás a la cárcel de nuevo. No piensas en las consecuencias. Actúas así sin pensar. Zeynep y tu bebé necesitan que cuides de ellos, Selim. En muy poco tiempo vas a ser padre. Entiende, no puedes seguir actuando así. Tienes que calmarte. Debes pensar las cosas antes de actuar. Es que no puedo entender por qué Zeynep quiere divorciarse por culpa de él. Tal vez no podré ni acercarme al bebé. Selim, es por eso que debes hablar con ella. Zeynep está muy dolida. Debes ofrecerle disculpas en lugar de empeorar esta situación. Créeme, lo hice. Fui a tratar de hablar con ella. Zeynep está muy enfadada, no quiere ni verme, hermano. Fuiste, y ella no quiere verte. ¿Y? ¿Te darás por vencido solo con eso? Esto no es nada. Espera un poco. Cuando te vuelvas padre será algo muy diferente. Eso sí que va a ser algo difícil de enfrentar. Pues no sé cómo fue que entró a la habitación, hermana. El hecho es que logró entrar. Y no sé por qué en el momento en que vio a Ishegul se desmayó. ¡Ay, Seher! ¡Ah! Te estás portando como si estuvieras cuidando a un animal. ¿Qué no ves que es una niña pequeña? ¡Entiéndelo! Por poco y me muero del susto y todavía me dices eso, Nurten. Oye, te estoy diciendo que le pidió a su papá que la trajera de nuevo aquí a mi habitación donde estaba la niña. ¿Acaso te imaginas lo que pasaría? Ya no sé qué sería de mí. Seher, me gustaría saber qué es lo que tienes en la cabeza. Ya nada más falta que ahogues a esa mocosa. ¡Cuídala! Hermana, ¿sabes a quién me encantaría poder ahogar? Pues al papá de esa pequeña mocosa. ¿Qué tal si decide venir otra vez solo para asegurarse? Si se le ocurre hacerlo, Nurten, estamos perdidas, ¿entiende? ¿Sabes qué? Pienso que debes venir y llevártela de aquí. Es muy peligroso. Uf, Seher. Tranquila, iré por ella. En cuanto empiece a anochecer, ¿está bien? Está bien, pero que sea esta noche. Hasta luego. Si algo se descompone, olvídalo. O llama a un trabajador. Pero no. Yo me siento tan llena de vida y con tanta energía que ni siquiera me veo de la edad que tengo. Entonces me subí a la escalera. Levanté el brazo para alcanzar el foco. Y de pronto me vi en el piso. Así es como inició mi sufrimiento. Pero apenas estoy empezando a usar estas muletas. Deseo que se mejore muy pronto. Te lo agradezco, Zeynep. Esto fue algo inesperado. Es por eso que debes agradecer por todo lo que tienes. Feride, yo me encargo. Puedo servirlo. De ninguna manera. Tú eres la invitada. Anda, siéntate. Me hace sentir inútil. Me hace sentir una extraña. Zeynep, por favor, no hables así. ¿Cómo que te sientes extraña? En esta casa te puedes sentir como parte de la familia. En serio, se lo agradezco. Es muy amable, señora Melahat. Anda, anda, sirve. El té nunca se debe dejar enfriar. Murat, enciende el televisor para ver los informes.
Oye, papá, ¿cómo que los informes? ¿De qué informes hablas? Me refiero a las noticias. Noticias, imbécil. No te hagas el tonto. Ya sabes de qué estoy hablando. Así les decíamos antes. Anda, levántate, enciende el televisor. Ah, ya deja eso, papá. Además, ¿para qué quieres ver las noticias? Eso no sirve. Todo el tiempo estás en el teléfono. Pip, 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 pip. ¿Para qué quieres ver las noticias, papá? La musaca está lista. ¡Qué bien! Gracias por preparar eso, Melek. A mí me encanta. Y además, creo que también preparaste un platillo de arroz, ¿verdad? Preparé todo eso. Mira, espero que te guste mucho. ¿Quieres saber la verdad? Eres una mujer excepcional. Eres fabulosa. Por favor, Melek, ¿podrías empezar a servirles para que lo prueben, linda? Beisel, Zeynep aún no vuelve. ¿Dónde estará? Me parece que ya es muy tarde. ¿A esta hora? Pienso que ya cerró el restaurante. Ay, no puede ser. Se habrán reconciliado. ¿Piensas que debo llamarle? No es necesario. Tal vez está muy ocupada. ¿Cómo que no es necesario? Llámale para saber dónde está. Oye, papá, yo sé dónde se encuentra. Tranquilos. Miren, no tienen por qué preocuparse. Vendrá más tarde. ¿Pero ella está bien? ¿Acaso tuvo algún problema? Vaya. Tulay, mira. No. Ya tranquilícense, ¿sí? Ya deja de decir estupideces, hijo. Y dinos exactamente qué es todo lo que sabes, ¿quieres? ¿Por qué no mejor hablas claro? Oye, papá. Tranquilo, ella está a salvo. Quería tener la oportunidad de poder estar sola, ¿entiende? Nada más es eso. Yo creo que debemos respetar lo que mi hermana quiere. Hijo, dime dónde se encuentra. No me obligues a decirte, papá. Debes respetar sus decisiones. Además, ella dijo que quería estar sola. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Piensa. Te pido que lo pienses. Hazlo. Bueno, si estás seguro de que ella estará a salvo, yo no veo ningún problema. Pues yo sí veo un problema en que no me digas, ¿entiende? ¿Dónde se encuentra mi hija? Podría necesitar algo y no sé dónde está. Oye, papá, ya cerró el negocio. ¿Qué necesitas? La mesa está servida. Vengan ya. ¡Qué delicia! Me muero por probar esa musaca, en verdad, me muero. Beisel, ya te dijo que está bien, ven a comer. No debemos preocuparnos. Hijo, anda, te esperamos para cenar. Buen provecho. Yo no quiero cenar. Hijo, comprendo que te sientes muy mal, pero tienes que alimentarte. ¿Sabes algo? No esperaba que ella actuara así. La verdad, me sorprendió mucho su conducta. No sé por qué lo habrá hecho. Ella no hizo nada. No sé por qué te sorprende. ¿Cómo puedes decir eso? Basta ver cómo te encuentras. Ella no es responsable de eso. Yo pienso que sí es responsable, Selim. Sin embargo, lo que me importa es verte bien de nuevo. Olvida esa historia. Ya es pasado. Tienes una vida por delante. Madre. Silencio. Ya no hables más, por favor. Espera un momento. Te lo pido, por favor, madre. Zeynep no hizo nada. Fui yo quien cometió un error muy grave. Así que, por favor, ya déjame solo. Te lo pido. Nunca la debimos haber traído aquí. Esto fue un error. Anda, llévatela antes de que alguien más la vea. Anda, vamos. ¡Qué niña tan torpe! ¿Por qué no pudiste quedarte quieta un momento, mocosa? Pero no hice ruido, ¿en verdad, Norten? ¡Cállate! Y no me respondas, ¿eh? Además, ¿sabes qué? Dime, ¿qué pasa?
Bueno, ¿cuánto más esperas que siga trabajando en esta finca? Yo ya quiero marcharme. Mira, es que debo trabajar a todas horas. Ay, Sejer, ay. Tú nunca estás conforme con nada, ¿verdad? Tienes un lugar seguro donde comer y dormir a gusto. Debes valorarlo más. Es fácil decirlo así. ¡Entiende que ya estoy harta! Escúchame. Tu vida podría ser terrible. Ya deja de quejarte. Y aprovecha todo lo bueno que tienes. Anda. Entra a la casa y nosotras nos vamos a ir. Es tarde. Está bien, está bien. Anda, ya váyanse. Solicitud de divorcio. Buenos días. Oh, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estoy bien. Sin embargo, lamento no haberte dado la bienvenida como se debe. Acabo de abrir el café. El té aún no está listo. Va a tardar un poco, Selim. No te preocupes. Vengo por una situación diferente. Es Zeynep. Ah, pero no está aquí. ¿Y tú no sabes dónde está? No lo sé. No, francamente no sé. Murat, míreme a los ojos al decirlo. No dormí en toda la noche solo pensando en ella. Bueno, no debo decir, ¿sabes? Murat, te lo suplico. Zeynep es mi esposa. Solo pienso en ella. Me preocupo por ella. Solo ponte en mi lugar. ¿No querrías ir a verla? No, por favor, no insistas. Lo siento, Selim. Prometí no decirlo. ¿Se lo prometiste? Entonces sí sabes dónde está. ¡Qué maravilla! ¡Y todo es mío! Teniendo toda esta fortuna, ya no tendré que soportar a Melahat. ¡Oh! Se acabó el sufrimiento. Cuando se encuentre sola, tratando de caminar con sus muletas, entonces podrá valorar lo que perdió. Cuando eso pase, ya será demasiado tarde. Yo tendré suficiente dinero para no necesitar de ella. ¡Oye! ¿No sabes que debes tocar a la puerta, niña? Niña, ¿y ahora por qué me miras de esa forma? Venía a preguntar si iremos con la señora Melahat, Norten. Ah,
Sí, así será. Uf, con algo de suerte esa será la última vez que iremos a esa casa. Escúchame, no quiero que vuelvas a entrar a mi habitación sin llamar, porque ya no habrá quien te pueda salvar, niña. Y que te quede claro que tienes que obedecerme. ¿Comprendiste? Debes hacer todo lo que te mande. Shh. Anda, ya vete de aquí. Voy a sacar la basura. Y prepárate para irnos. ¿Pierdes tiempo, niña? Mira, si te preocupa que se pueda enfadar contigo, no le diré que tú me lo mencionaste. No es porque ella se enfade, lo sabes. Es por mi conciencia, Selim. Murat, tienes razón, pero no es correcto. Piénsalo. Zeynep está embarazada. Podría tener alguna emergencia. Te vas a arrepentir por el resto de tu vida si llega a pasarle algo a tu hermana. Murat, mira, no estarías haciendo nada malo si me lo dices. De acuerdo, te lo diré. Ella está en casa de Ferideh desde ayer. ¿De Ferideh? ¿Y dónde vive ella? Verás, es muy cerca de aquí, te explicaré. Enfrente vas a ver una calle. Debes seguir por ahí derecho. Luego das vuelta a la izquierda y avanzas dos calles. Es ahí donde vive Ferideh. El número 4 es una casa de color amarillo. No creo que te vayas a perder. Está bien, muchas gracias. Iré a verla ahora. Y no te preocupes, hiciste lo correcto. ¿En qué habitación está el señor Serdar? Permítame, señora, espere. La primera habitación a la derecha. Supongo que vino a llevarse al paciente. ¿Cómo, llevarse al paciente? Así es, el señor Serdar será dado de alta hoy. Sí, exacto, vengo por él. Que siga recuperándose, señora. Deja, yo me puedo hacer cargo, ya vete. No, solo me tomará 2 minutos, déjalo. ¿Qué no vas a ir a trabajar, Ferideh? Ya estás lista, vas a llegar tarde. Anda, ya sal. Oye, pero... ¿Pero qué? ¿Acaso no me dijiste que debía sentirme como en familia? Ya déjalo. Bueno, me voy entonces. Anda, hasta luego. Pero recuerda que estás embarazada. El bebé es lo primero. Ah, en eso sí tienes razón. La próxima solo, deja que lo haga Ferideh. Vaya, veo que le agradaste a mi tía. Y ella no tan fácilmente acepta a las personas. Ah, oye, ¿soy gruñona? ¿Eso estás diciendo? A mí me agrada la gente que es amable. Ay, qué cosas dices. Está bien, no te enfades. Nos vemos en la noche. Que tengas buen día. ¿Ya no queda más té? Sí, aún hay. ¿Quiere que le sirva un poco, señora? Te lo agradecería. No he logrado entrar en calor esta mañana. Gracias, me hará bien el té. Seguro se le olvidó algo. Todo el tiempo está olvidando alguna cosa. Esa niña tiene la cabeza en las nubes. Bueno, entonces le voy a abrir. ¿Selim? ¿Hacer la limpieza? ¿Cuál limpieza? Ya no voy a limpiar a ningún lado. ¿En serio? ¿Ya no vamos a ayudar a la señora Melahat? ¡Ay, pues tú te crees que eres una abogada! ¿A ti qué te importa lo que yo haga? La que hacía la limpieza soy yo. ¡Qué entrometida eres! Pero la señora no puede caminar. Está enferma, por eso lo decía. ¡Ay, qué niña! ¿Quién te crees que eres? ¿Una enfermera, eh? ¿O te crees hada madrina? Yo solamente lo decía. ¡Ay, por favor, niña! ¡Ya cierra la boca! ¡Me vas a volver loca! En vez de estar molestándome así, ¿por qué no ves cómo puedes ayudarme? ¡Ay, trata de caminar más rápido, que me haces perder el tiempo! ¡Muévete! Es que camina demasiado rápido. ¡Ay, en vez de hablar, mueve las piernas! ¡Y date prisa, niña! Muy bien. Al fin me voy de aquí. Ya guardé todas las medicinas. Muchas gracias.
A Tuxé le ha afectado mucho la ausencia de Elif. A todos nos ha afectado, hijo. Además, Elif era muy buena influencia para Tuxé. Le estaba ayudando mucho a cambiar sus hábitos. Sí, también. Kenan, nunca le dijimos a Tuxé que Elif era su hermana. ¿Tú crees que ella pueda percibirlo? Ahora hasta la ve en sus sueños. Dijo que la había visto en la casa anexa. Kenan, ¿crees que hay que decirle? Sí, he pensado que debemos hacerlo, madre. Creo que debimos hacerlo antes. Ya no esperemos más. Tuxé tiene derecho a saber que Elif es su hermana. Vete. No me iré de aquí sin antes hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, ¿de acuerdo? Además, creo que los dos dijimos todo lo necesario. No, Zeynep. Yo todavía tengo mucho que decirte. Y no pienso irme de aquí hasta que me escuches. Está bien, dilo rápido, Selim. Aquí no, en otro lugar. Vamos a donde no puedas darme con la puerta en el rostro. Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy ocupada, Selim. Ah, ¿por qué estará la puerta abierta? ¡Anda! ¿Qué esperas? ¡Entra, niña! ¡Zeynep! ¿Era Feride? ¿Qué pasa? ¡Oh, Nurten! ¡Bienvenida! Supongo que no podías despertar esta mañana. ¿Ya viste la hora? ¡No debiste haber venido! Está bien. Mire, ya no vendré más. Solo vine a despedirme de usted. ¿Cómo? ¿Quieres renunciar? Así es. Ahora lo va a lamentar. No será así. ¿Qué dices? Si te quieres marchar, lo puedes hacer. Ajá. Sé que puedo hacerlo. Entonces ya me voy. Solo vine a cobrar mi dinero y ya. ¿A cobrar cuál dinero? No tengo por qué darte nada. ¿Qué está diciendo? ¿Cuánto me va a pagar por todo el tiempo que trabajé aquí? Señora, ¿acaso está loca o qué le sucede? ¿De qué estás hablando? Dime, Nurten. Barriste dos veces y me pasaste un vaso con agua. Ja, si quieres tener una compensación por el trabajo realizado, entonces debes ganártela. Mire, señora, no le digo todo lo que pienso de usted porque está enferma y además está vieja. Pero le advierto que puede tener problemas. ¿Y cuáles problemas tendré? Contesta cuáles. Eres de lo más desagradable que existe. Y además eres vieja, cara de bruja. ¡Oiga, así no me puede hablar! ¿Y qué si te hablo así, eh? ¿Me vas a golpear? ¡Descarada! No te daré ninguna compensación, Ute. No te mereces nada. Anda, toma tu mano limpia y nada más. Zeynep, por favor, perdóname. Te pido que empecemos de nuevo, ¿sí? ¿Estás diciendo que te perdone y que empezaremos de nuevo, Selim? ¿Pero de dónde vamos a empezar? Tus palabras aún suenan en mis oídos, ¿entiendes? Mira, aún recuerdo el día que me dijiste que me fuera de la prisión. ¿Cómo vamos a empezar de nuevo así? Por nuestro bebé. El bebé lo merece, Zeynep. Podemos iniciar una nueva etapa. Por el bebé, sí. ¿Olvidaste todo lo que me dijiste sobre él, Selim? Que no era tuyo, que era de otro hombre. Que no ibas a reconocer a ese bebé, ¿lo olvidas? Por favor, no recuerdes eso. Lo siento mucho, mi amor. Estoy arrepentido de las palabras que te dije, Zeynep. Desearía que fuera fácil, Selim. Olvidar todos tus insultos. Te suplico que lo hagas. Dame una oportunidad. Deja que nuestro bebé tenga a su padre. Acéptame. Aunque lograra perdonarte, nunca lo podré olvidar. Tú no creíste que era tu hija. Eso no será tan fácil. ¿Y va a ser niña? ¡Nurten! ¡Tengo frío! ¡Trae mi suéter! ¡Nurten! ¡Tráeme un vaso con agua! ¡Nurten! ¡Llévame al sanitario! ¡Nurten será una roca que le va a caer en la cabeza! ¿Cómo te atreves? ¡No me hables de ese modo! Si hay alguien a quien le va a caer esa roca, sobre la cabeza va a ser a ti. ¿Y no te da vergüenza estar gritando ese tipo de cosas frente a la niña? ¿Le preocupa que pueda escucharme?
Pero no le da vergüenza no darme mi dinero. Mire, sus padres me pidieron cuidarla. Y yo, por mantener a esta niña, tuve que venir a trabajar con una gruñona como usted. No sabes lo que es una gruñona. Estás loca. No quiero que me provoques. ¿Entendiste bien? Vaya. ¿Piensa que va a asustarme? Deje de estar haciendo el ridículo para no pagar. Quédese con su dinero, vieja. ¡Que le aproveche! Pero si la que está haciendo el ridículo eres tú, ¿eh? Estás haciendo una escena, pero no te servirá, ¿oíste? Usted no me da lo justo. Está arrojando mi trabajo a la basura. Dígame cómo puede dormir tranquila portándose de ese modo. Mira, aunque su pierna ya esté curada, puede que ya camine. Solo que su conciencia no la va a dejar dormir en paz. No te preocupes. Yo siempre duermo tranquila. Y tus amenazas me tienen sin cuidado. Es increíble que me digas esas cosas, ¿eh? ¡Estás loca! Deseo que no vuelva a ver la luz del sol jamás. Y que se le rompan todos los huesos de sus piernas. ¿Sabes qué? Más vale que dejes de decir esas cosas porque te voy a arrancar el cabello. Ven aquí, Shebul. Ya vámonos. Ay, ay, algo me pasa. Ay, no puedo respirar. ¿Qué pasa? Escúcheme, tranquila. A la gente mala no le pasa nada. ¡Aplíquese el gen a usted sola, vieja! ¡Ay, algo me pasa! ¡Ay, Ala, ayúdame, por favor! ¡Mira cómo me trata! ¡Tú aplícatelo, está bien! ¡Tú aplícatelo, sí! ¡Odiosa, ojos saltones! ¡Vete de aquí! ¡Vete ya! Siempre las querré llamaré a ti y a mi bebé. Por favor, perdóname. Pero qué loca mujer. ¡Anda! ¡Ah! ¡Ahí está mi hermana! Ella estaba en el hospital. ¿Y ahora de qué hablas? ¡Anda! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Deprisa! Mi amor, ¿cómo puedes olvidar nuestros sueños? ¿Acaso los olvidaste? Yo siempre quise tener una hija que se pareciera a ti. Tú dijiste que sería un buen padre para mi hija. Y lo seré. Déjame protegerla, Zeynep. La voy a amar mucho. Por favor, míreme a los ojos. Te digo la verdad. Selim, basta. Todo se acabó. ¿Por qué no lo entiendes? Ya olvídame. Ya basta. Zeynep. Nuestra relación no volvería a ser igual, Selim. Desconfiaste de mí. Me acusaste de cosas horribles. Preferiste creerle a otra persona. ¡Anda, vámonos rápido! ¿Entonces esa mujer conoce a Melahat? ¿De qué hablas, eh? Todo el tiempo bla, 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 bla. ¡Camina! Estoy segura que la vi en el hospital. ¿Y qué me importa si la viste, niña? ¿Pero conoce a Melahat? ¡Ay, ya te dije que te olvides de eso! ¡Deja de estarlo repitiendo de una vez! ¡Te pedí que guardes silencio, niña! Mírame, o te das prisa, o te rompo las piernas. ¡Vamos! Zeynep, te recuerdo lo que me dijiste. Dijiste que nunca soltarías mi mano. Ni vas a retirar la mirada de mis ojos, amor. Dame tu mano, ¿sí? Ya no puedo tomar tu mano. Ni puedo mirarte como antes. Si lo hiciera, no podría mirarme a mí misma. Ya me voy. Zeynep. Ayrılık ne kadar acı, vedalar zamansız. Gözyaşın yağıyor üstümüzden. Dağılıp bitiyor her şey yıllar sonra. Elimde avucumda kalan sensin kızım. Acılar üst üste. Yüreğim perperişan, yokluğunu yüzüme vuruyor hayat.
Entre nosotros todo se acabó, ahora vete. Oye, Selim, solo escúchame. Yo ya no quiero escucharte, vete. Entiende que ya no confío en ti. ¿No te sientes feliz? Te dije que estoy embarazada. ¿Quién es? Dime. Ya no vengas. Olvídate de mí. No quiero volver a verte nunca. Selim, ¿de qué estás hablando? Todo se acabó. Tú fuiste quien lo arruinó, Zeynep. Todo está perdido. Una vez, otra, tres veces. De cada ocasión, ¿eres inocente? Selim. Vete. Ya te dije que no quiero volver a verte. No tengo nada más que decirte. Creo que es porque estoy muy feliz. Mi hermosa esposa. Te amo tanto, amor. Yo también te amo a ti, cariño. No me importa. Siento que no me estoy perdiendo de nada importante, ¿sabes? Porque el mejor momento de mi vida está oculto en tus ojos, linda. Por lo tanto, solo te pido que no me niegues tu mirada. ¡Ven para acá! Selim, ¿estás loco? Sí. ¿Ya? Estoy loco. ¡Bájame! ¡Me vas a tirar! No va a ser fácil. Así que tenemos que decírselo cuidando de que no se altere. Aún no es el momento, madre. Señor Kenan. Dime, Seher. Tuxé. ¿Qué tiene? ¿Le sucedió algo? Le llevé algo de comer, pero es que la niña no quiere abrir la puerta. ¿Qué dices? ¿Se encerró a propósito? Así es. ¿Qué le sucederá? Además, escuché que estaba llorando, pero le pedí que abriera y no quiso contestar. ¿Ahora qué le sucede? Tuxé, mi amor. Abre la puerta, mi vida. Tuxé, abre la puerta, por favor. Ayala. Pensé que ya se había tranquilizado. Amor, abre la puerta, por favor. No nos asustes. Tuxé, obedece a tu papá. ¡Váyanse! ¡No quiero ver a ninguno de ustedes! ¡Ábrenos! ¡Estamos preocupados! ¿Apenas recordaron que existo? Tuxé. ¡Que se vayan! ¡No quiero verlos nunca más! ¡Déjenme tranquila!